20 segundos. Muy bien, empezamos. Buenas noches para todos. Es un gusto el día de hoy tener un nuevo conversatorio Red Call Talks, los cuales buscan dar herramientas a la comunidad de nuestras instituciones educativas, así como al público en general, para afrontar los retos de vivir en la sociedad de hoy. Esperamos que este espacio sea de mucha utilidad, no solo para todas las comunidades de nuestros 9 colegios en el país, sino también de muchas otras personas que se han sumado a esta tarea de trabajar con las personas que rodeamos a los niños y niñas de Colombia. En la noche de hoy hablaremos de autocuidado y prevención a la luz de la pandemia del COVID-19 que tenemos en el mundo. Para tal fin, nos complace presentar al doctor Julio César Castellanos. Él es médico cirujano con un gran reconocimiento a nivel nacional. Cuenta con una especialización en gerencia hospitalaria y maestría en estudios políticos. Actualmente se desempeña como director del Hospital Universitario San Ignacio y es miembro activo del Comité Asesor del Gobierno Nacional para la Atención del COVID-19. Doctor Castellanos, bienvenido a Red Call Talks. Muchas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nuestras familias y con toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación para compartir algunas de las experiencias y aprendizajes que hemos tenido en estos días de vivir en las épocas del COVID, que eso nos implica muchas cosas, pero también nos implica retos para el futuro. Muy bien, pues empecemos con entender un poco esta situación que tenemos y los aprendizajes que estamos logrando a partir de ellos. Hemos aprendido con el COVID-19 que la salud no es un tema solamente de los médicos o de un sector particular, es una responsabilidad de todos. ¿Cómo ve el rol de las familias frente a la situación que vivimos hoy, doctor? Pues la familia, esta vez, siempre se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, que tiene un rol muy importante, pero esta vez forzaditos nos tocó sentir que es cierto. La familia, pues, es el refugio que en este momento tenemos los colombianos y colombianas que tenemos la fortuna de tener una familia. Hay personas que están solas o familias que están dispersas. Entonces, quienes tenemos esa familia entendida como ese núcleo de protección en el cual nos reunimos, padres, hijos o primos, tíos, abuelos, porque la familia, pues, tiene varios conceptos, en este momento ha tenido que, al estar encerrado, acercarse más, entenderse y enfrentar uno de los retos más complejos que tenemos los seres humanos, cuál es el de la convivencia. Convivir parece fácil, pero cuando se convive mucho tiempo en un espacio, digámoslo, limitado, encerrado, y cuando cambian los roles familiares, pues es un nuevo reto y un nuevo aprendizaje. Por tanto, creo que la familia es la mejor escuela para ese nuevo aprendizaje de la convivencia más cercana, de una convivencia con muchos elementos virtuales, incluso con educación virtualizada, pero con espacios que hacen que nos tengamos que encontrar más tiempo, durante más tiempo, y entendernos mejor y aprender unos de otros a crecer como seres humanos. Por supuesto que esta situación que vivimos el día de hoy, o en esta época de confinamiento, ha cambiado las rutinas familiares. Nos hemos dado cuenta que el estar en las casas todo el tiempo genera tensiones. Los niños y los adultos están en algunos casos en pijama todo el día, cambian las rutinas de alimentación, en fin, una cantidad de cosas que están ocurriendo que nunca habían ocurrido en la historia de las familias. ¿Qué recomendaciones tiene sobre esto? Pues es fundamental empezar a entender que la situación de confinamiento que estamos viviendo y que para el tema de los niños, como ustedes ven, se va a alargar mucho más, como se ha visto en todos los escenarios que tanto el gobierno nacional como los gobiernos
municipales, sea distritales o los municipales han especificado, hay que empezar a entender en qué momento está la familia y sobre todo los menores de la casa, en qué situación están. Lo primero es que hay que cuidar la autoestima, hay que cuidar el deseo de sentirse bien, el sentirse bien presentado consigo mismo y con el pequeño núcleo familiar. Yo creo que lo primero es que uno se arregla para uno mismo y luego para los demás. Si uno no se quiere a sí mismo, difícilmente quiere a otros y difícilmente tiene un rol social importante. Por tanto, algo fundamental en las familias es que no estén todo el tiempo en pijama. Si quieren, pues vivan lo que muchas familias viven, que el domingo sí están en pijama todo el tiempo hasta muy tarde, pero el resto de días hay que arreglarse, hay que poner un horario, una rutina, hay que trabajar en cosas como ¿por qué no ponerle el uniforme a los niños para que estudien con el uniforme desde el computador, o para los mayores, a los adolescentes? Empezar a trabajar rutinas porque es fundamental. Recordamos que el ser humano tiene en su etapa de crecimiento, una vez que nace, una primera etapa de desarrollos, llamémoslo físico, que se va adaptando al ambiente, luego empieza a adaptarse a la sociedad, y lo que se hace en el preescolar es llevar al niño libre, sin temores, que está aprendiendo de todo, pero que aprende sobre todo la experiencia del tocar, del oler, del oír, del ensayar, del correr. Tiene que pasar a esos aprendizajes sociales de las horas de comer, los horarios de estudio, los horarios de trabajo, descanso, todo esto, y entonces la familia debe sentirse, si está con preescolares o niños muy pequeños, que tienen que adaptarse más a esa condición, y si están con más grandecitos de los que ya están escolarizados, trabajar esos elementos de aprendizaje social y reforzarlos, como son los horarios, los uniformes, las prácticas sociales de respeto por el otro, de orden en la situación. Y si son más grandes o adolescentes, pues ese juego entre la vida del aprendizaje, la independencia y los momentos solos, los momentos acompañados. Y eso es fundamental que se busque mantener. Entonces, es clave que la familia, así se esté viendo solo a sí misma, se sienta y se ponga bonita para verse en unos con otros bonitos, arreglados, que haya esos horarios incluso de trabajo, de estudio, pero que la gente no entre en un ambiente como de degradación de su autoestima, donde no le importa arreglarse, a veces no le importa bañarse, pero esto hay que hacerlo, como usted muy bien decía, por el encuentro excesivo que hay entre familia, hacerlo con cariñito, con acuerdo, y lo que es más importante, con ejemplo. Yo en estos días le decía a algunos pacientes míos que decían, no, pero es que mi hijo no quiere hacer ejercicio. Y le decía, ¿cuánto ejercicio estás haciendo al día? No, no, es que el que está joven y tiene que hacer ejercicio es él. Todos tenemos que hacer ejercicio, incluso entre más mayores más lo necesitamos. Pero esto es más con ejemplo. Vamos a arreglarnos, vamos a estar construyendo escenarios de vida sobre el ejemplo, donde el padre hace ejercicio, el padre tiene la disciplina, se arregla, nos arreglamos todos, y creamos de común acuerdo unas rutinas agradables para hacer una mejor convivencia en la familia. ¿Por qué esas rutinas terminan siendo un factor de salud tan importante, no solamente dentro de la salud familiar, sino para los individuos? Porque es que hay muchas veces que dicen, esto es simplemente para no matarnos entre nosotros, no tener una situación de tensión, pero ¿por qué en términos de salud es tan importante mantener esta rutina? Porque como les decía, el preescolar o el niño pequeño cuando tiene hambre come, punto. Pero una vez que uno ha ido adquiriendo hábitos sociales, entre esos hábitos sociales están los horarios de comer, los horarios de trabajar, el cómo se va al colegio, el cómo se sale, una serie de elementos que son aprendizajes sociales que todos los vamos a necesitar. Y una vez pasada esta situación y empecemos las salidas, la resocialización, entonces nos vamos a tener que volver a encontrar. Entonces, desadaptarnos socialmente, pues es en contra de la salud. Y aquí quiero citar un autor que es el doctor Haddad, que es un colombiano que trabaja en salud pública y que trabaja en Canadá, y tiene un grupo donde han redefinido la situación de salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, social y emocional. Yo digo que es una utopía frustrante, porque si uno se pone a buscar el completo estado, nunca lo tiene. En cambio, el grupo de Haddad ha definido salud por la capacidad que tienen los individuos y la sociedad o las comunidades para enfrentar los retos de la vida diaria. Y cuando uno, ¿qué retos tiene en la vida diaria? Salir a ciertos horarios, tomar un transporte, así sea el que va a conducir, tomar ese transporte, dirigirlo, hacer los programas que tiene, ir a trabajar, dejar de trabajar, tener
el vestido o el uniforme o la ropa adecuada para el tipo de trabajo que realiza, tener los intervalos de descanso, etcétera. Entonces, eso es salud, estar listos para enfrentar los retos de la sociedad y de la comunidad. Y si nosotros vamos dejando esos hábitos, vamos perdiendo la capacidad de enfrentar los retos diarios. Por eso es tan importante el ejercicio, el hacer cosas, sea o el trabajar o el estudiar. Incluso hay gente que está haciendo voluntariados en este momento desde sus casas para mantenerse activos y dinámicos y participantes. Si nos dedicáramos solamente a dormir y comer, terminaríamos con sobrepeso, en un estado de depresión o de ansiedad, desadaptados física y muscularmente, y además con una discapacidad para retomar hábitos sociales. Miren nomás ustedes cuando uno se va a vacaciones, vacaciones de verdad, porque hay gente que no toma vacaciones y no le ha pegado el teléfono, pero si uno se desconecta y toma vacaciones, lo más difícil es retomar de otra vez la vida laboral. Eso es vacaciones. Pero aquí no estamos viviendo vacaciones, estamos en un confinamiento por una cuarentena que es de tipo obligatorio. O sea, una situación inesperada que no fue planeada, que no es vacaciones, entonces no hacer actividad y todo va en contra de la salud porque implica no solo el deterioro mental, sino también el deterioro físico. ¿Y usted piensa que después de que esté la vacuna, que podamos salir, usted piensa que vamos a tener unos cambios en los hábitos y las rutinas diarias de las familias y del diario cotidiano que vamos a tener en la sociedad? Yo creo que sí, porque es que así tengamos vacuna para el COVID, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a suponer que la tenemos en un año. Sucede que las infecciones respiratorias vienen en picos. En Colombia hemos tenido pico respiratorio entre comienzo de año, marzo, abril, y uno en septiembre, octubre, o sea, en la segunda parte del año. Y se muere gente de gripa, o sea, siempre se ha muerto. Lo que pasa es que en esta se muere más y se contagia más rápido. O sea, esa es la diferencia, pero es una gripa mucho más fuerte y más letal que la tradicional, pero también se muere gente. Y tristemente lo que nos hace menos juiciosos para defendernos de la gripa es el no colocarnos la vacuna a los que nos toca colocarla, porque las vacunas de gripa salen con recomendaciones de edad y susceptibilidad. Uno. Dos, el no lavarnos las manos, el estar dándonos besitos todos, abrazándonos y estando amontonados. Y el que cuando uno tiene enfermedad respiratoria, no colocarse tapabocas, que es un signo de respeto que las culturas orientales lo tienen muy arriesgado. Pero nosotros vamos a un estadio, a una fiesta, a una discoteca, vamos en un bus, en un avión y tosemos frescamente y ni siquiera hacemos eso sencillo que se ha educado ahora de colocar esto, entonces de colocar el codo o usar el pañuelo que ya casi desapareció del uso de toda la gente. Pero en caso clave, y yo creo que eso llegó para quedarse, es el uso del tapabocas en la infección respiratoria. Entonces, ese escenario ojalá lo mantengamos, porque esto de la lucha con el lavado de manos cuando hay infección respiratoria la tenemos todos los que trabajamos en estos temas de salud. Incluso en los mismos hospitales nos toca estar estrictamente y tenemos programas, las entidades acreditadas, tenemos programas de vigilancia de hasta observador oculto, o sea, alguien que mira si la gente se lava. A los pacientes les entregamos una guía, exija que su médico o su enfermera se lave las manos, tenemos dispensadores de jabón, muchas cosas, claro, porque en el hospital somos mucho más estrictos, pero cuando haya pico respiratorio, las familias tenemos que acostumbrarnos a usar las mismas precauciones que tenemos ahora para el COVID, y ojalá nos volvamos un poquito como los coreanos y los japoneses y los chinos, en ese sentido del respeto por el otro, de usar el tapabocas cuando tenemos infección respiratoria. Vemos que los colegios de todo el mundo están haciendo unos esfuerzos muy grandes, no solamente por desarrollar unas competencias y comprensión de contenidos y habilidades de pensamiento, sino también el desarrollar estas rutinas y hábitos saludables en términos generales. ¿Qué recomendación le puede dar a los educadores del país para que puedan acompañar a las familias en generar hábitos de vida saludable y de autocuidado? Que esto es algo que de golpe no estaba llegando con la contundencia necesaria a las familias. ¿Qué debemos hacer los educadores? Es clave que el educador recuerde que habría dos extremos lesivos como todo. Un educador permisivo de que tranquilos, no hagan las cosas, frescos, no hay problema. Sí, pues si puede, no pudo hacer, bueno, no se preocupe. O el otro que les pone tantas tareas que toda la familia termina haciendo tareas de lunes a domingo y eso no contribuye. Es cargar, o sea, trabajar cómo hacer para que
las personas tengan una carga de trabajo, de actividades claves durante el tiempo diario y de semana que les permita también el descanso, el recreo y el encuentro. Es fundamental, pero fundamental, que no solo sean tareas frente al computador. Veo que acaba de entrar una pregunta, dice, ¿cómo hacer? No, es que si uno está, mire, en estos días que yo he estado entre entrevistas, reuniones, tengo incluso, cuando puedo, en la conexión, uno de mis iPod o de los conectores inalámbricos para poder estar oyendo y hablando y poderme parar y mover. Si uno está sentado, pues los niños aguantan un poco más por la flexibilidad osteomuscular que tienen, pero los adultos menos. Pero hay que organizar tareas que le digan al niño, vaya y haga actividades manuales, con papel, con otras cosas. O sea, es muy simpático, antes decía, los niños, lo más malo es que estén pegados frente al computador. Y lo dicen los profesores. Y ahora los queremos tener pegados al computador. El cansancio visual que se puede producir y el muscular por estar en posición firme. Hay que, incluso yo les recomendaría, no sé qué ustedes estén usando, pero una vez hace pausas activas, apague, venga, párese en un momento, vayan, canten, cuénteme, el agua está fría, está caliente en su casa. Una serie de actividades que rompan la rutina de estar frente al computador. Tener los horarios, la carga, pero que la carga académica no solo implique solo digitar, teclear, sino que tenga cambios y actividades de otro tipo. Incluso actividades, hagan un dibujo usando tres colores representando X para, o sea, unirlo al tema de la clase y luego muéstrenlo en la pantalla. Y entonces, y si hay más niños en la casa o más personas que interactúen un poco y que la tarea involucre ese contacto social, entonces es distribuir la carga y no ser ni laxo ni exigente. ¿Por qué hablo mucho de eso? Recuerden cuando en Colombia hubo la promoción automática, que fue todo un reto. Yo decía, y con los educadores que hablábamos, pues yo soy profesor, soy profesor de la Universidad Javeriana, y lo que tenemos todos que recordar es que la vida no da promociones automáticas. En la vida le va bien al que hace las cosas bien, las lucha y las trabaja y las busca. Pero la vida no da promociones automáticas. Yo digo que si uno quiere ganar el baloto, lo mínimo es tener que ir, comprar y gastarse la platica para arriesgar. La vida es un eterno aprender entre riesgos, aprendizajes y triunfos. Pero uno puede esperar triunfos sin esfuerzo, no puede esperar triunfos sin exigirse. Entonces, por eso hay que aprovechar estos momentos educativos para mantener en su justa proporción esa carga de trabajo y a su vez generar unas pausas activas que en cada colegio les pueden orientar, o con mucho gusto, si no, les podemos decir a una de las personas nuestras que trabajan ergonomía, que a nosotros nos toca también programarla en estos días. Por ejemplo, a nosotros sale en las pantallas cada cierto tiempo una visita, ya se lavó las manos, hagamos pausa activa, trabajemos, tratamos de distanciar las reuniones. Pero los educadores deben integrar, además de la clase virtual y de las ayudas que van a utilizar, los pequeños o grandes contenidos de aprendizaje en salud que tienen que hacer durante la sesión. Eso es fundamental, porque ahorita el educador y el papá asumen una guía mucho más, más un control, llamémoslo mayor, del tiempo del estudiante, del tiempo del joven o del niño, y por eso hay que jugar y regular esto e incluir pequeñas acciones saludables dentro del contenido de la clase. Una pregunta que veo que está saliendo en el feed de las redes, que me parece interesante, es la perspectiva de los papás, porque entonces los papás ahora no solamente tienen que cuidar al niño o la niña, sino que además deben asumir el trabajo doméstico, la preparación de alimentos, las tareas, las reuniones de trabajo, una cantidad de responsabilidades adicionales, limpiar el domicilio que llega, la atención de las noticias, cuántos muertos hubo hoy. ¿Qué recomendaciones podemos dar para esos papás que estamos? Porque pues soy papá de tres y entiendo eso. ¿Qué recomendación nos da para la salud de nosotros los papás? Mira, lo primero es mirar menos noticias. Tristemente, el eje... Les voy a dar un dato que es clave en nosotros con los pacientes que ya hemos tenido, aunque no podemos hacer todas las pruebas porque no tenemos la cantidad que nos gustaría. Por cada enfermo de COVID que requiere hospitalización, en familias que le hemos podido hacer el seguimiento con pruebas, hay 3 o 4 que les dio la enfermedad y ni siquiera se dieron cuenta. Recuerden, son más los que viven y sanan que los que se mueren. Lo que pasa es que todos los días contando los muertos de todo el mundo, y cuente, pues nos hace entrar en una situación de pánico, de que, oiga, claro, se mueren,
digamos, entre los alemanes o los coreanos que tienen menos mortalidad sobre casos confirmados, que eso no es la mortalidad total de la enfermedad, sino son mucho menos, pero por hacer un cálculo entre el 1 y máximo el 10% de las personas que salieron positivas, y vamos a hacerlo haciendo proyecciones, va a ser menor. Pero poco pensamos en que hay un montón de gente que le ha dado y no se ha muerto, y estamos contando los muertos. Primera actividad, pensemos más en los curados, en los sanos, y que la enfermedad sí es grave y que hay que cuidarnos, pero que no mata a todo el mundo. Mata a algunos. Por lo que pasa es que hay que ser prevenidos, porque pues es bueno estar entre el 85% que le da suave y no en el 15% que le da, o al 1 o al 2 que se muera. Eso es muy claro. Lo segundo es que hay que tomar esto como una experiencia de aprendizaje. Yo les decía a ustedes cuando conversamos preliminarmente, miren cómo los japoneses preparan a sus hijos y en las escuelas de Japón hacen aseo y ayudan a hacer aseo. Y es que hay algo que es claro, el servicio doméstico cada vez va a ser más escaso o más costoso. Las familias cada vez van a ser más pequeñas. En mi caso, que mi hijo que vive en Australia está con su señora y abuelo de una gata y no más. Pero ellos tienen que hacer todas las tareas y ambos son profesionales, ambos con maestría. Mi nuera está terminando el doctorado, pero hacen oficio, porque es que el mundo moderno es ese. Entonces, qué linda oportunidad de que los hijos nuestros estén preparados para ese futuro, donde uno hace aseo, lava ropa, cocina y aprende a cocinar. Y es una linda oportunidad de aprender a cocinar bien. Pero también, ¿qué pasa con los adultos? Ustedes han visto que hay más mujeres ancianas o de mayor edad que hombres. Y uno de los factores es que el hombre no aprende a planchar, no aprende a cocinar, el tradicional. A los nuevos de mi generación para arriba ya nos toca eso, y a los nuevos les tocó a todos. Entonces, cuando llegamos a ser viejos y quedamos solos porque quedamos viudos, somos muy malos viudos los hombres, porque nunca aprendimos a planchar, a arreglar una casa, a cocinar. Nos gusta estar bien vestiditos y a comer, pero nos vamos causando un estado de menor defensión que el hombre que ha aprendido a defenderse de todo esto. Entonces, es una linda oportunidad de aprender. Los que vamos para viejitos o viejos, para no usar un término peyorativo, de viejos, a prepararnos para ese futuro de, si nos tocó solitos, tener una vejez autónoma, sana y de mucha más vida, con autonomía y calidad. Y para los jóvenes, prepararse para su futuro como profesionales o como trabajadores que van a estar en familias pequeñas, donde ahora a mí me tocó cambiar pañales y lo disfruté, pero en las nuevas familias, incluso cuando deciden tener hijos, es turnadito el cambio del pañal, el baño del bebé. Pues la lactancia materna es el acompañamiento que hagamos los hombres de la mujer, pero tenemos que prepararnos para vivir un escenario distinto de vida. Qué linda oportunidad de convertir esto en un taller de vida. Y los que no sabemos aprender, yo en estos días le he aprendido a mi hija un poco de cosas, de temitas de computador y de cosas que no, mi hija es literata, y ahí le estaba aprendiendo, y miramos el blog que ella escribe, y revisamos. O sea, incluso una cosa importante, yo una vez hice un trabajo de salud y educación, y encontramos que muchos papás no eran buenos acompañantes de los hijos para hacer tareas, porque pensaban que perdían la autoridad materna o paterna cuando reconocían que no sabían. No, aquí lo que hay que decir es, hijo, venga, que yo no tengo ni idea, venga, aprendemos juntos, o venga, buscamos. O sea, ese aprender a aprender y mantener la autoridad más por el amor que por pensar y tirarse las que se las sabe uno todas, es otro lindo momento de vivir en familia y aprender a tener autoridad, pero con humildad y con capacidad de aprender en familia. Yo le he aprendido muchas cosas a mis hijos. Espectacular lo que les he aprendido, porque cada momento que tengo, y si nos tocó obligado, con mayor razón, uno les aprende cosas, así como los hijos tienen que aprender. Entonces, es el momento que en la familia empecemos a trabajar esos nuevos escenarios, y aprender a planchar no nos parezca una desgracia, sino una forma de prepararnos para esa vida que nos espera como adultos autónomos sanos o como jóvenes profesionales que vamos a tener que hacer todo lo que alguien antes o en este momento nos hacía. Hay una pregunta que me llama la atención y he estado en otros conversatorios, y es que no hemos hablado mucho de la ruralidad. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para el desarrollo de las actividades en contextos rurales, donde la gran mayoría de familias no cuentan con equipos ni de cómputo, ni de conectividad, ni de nada de este contacto que se está teniendo con los colegios que tienen estas posibilidades? ¿Qué les recomendamos a ellos para que se mantengan saludables
y mantengan también el aprendizaje de los niños. Que, desde su perspectiva, ¿qué les podemos recomendar? Pues aquí ya hay que, digamos, hay ruralidad con estrato 6, estrato 2, estrato 1. Digamos, una ruralidad estrato 6, donde uno está en una casa quinta, en un sitio, digamos, rural, aislado, pues muy bueno, menos riesgo de contagiarse. Sol, no, como está la familia, no tiene que aislarse, pueden salir a hacer ejercicio, incluso si nunca han cultivado, aprender a cultivar. Cultivar elementos, y van a tener conectividad para hacer como si estuvieran en la ciudad. O sea, la ruralidad sería el sitio ideal para pasar un momento de estos desde el punto de vista salud. Ahora bien, si ya se está en un estrato más pequeño y no se tiene la conectividad, igual la ruralidad tiene la ventaja. Ayer que me preguntaban en otro programa que cómo veía al anciano, pues imagínense uno viejito saliendo a cuidar, o viejo, mayor, saliendo a cuidar sus vacas, a ordeñarlas, a cultivar, a recoger, a coger los huevos del que puso la gallina y hacer el desayuno, pues espectacular, con un bajo riesgo de contaminación. O sea, es un ambiente mucho más sano para vivir este entorno. Pero cuando no se tiene conectividad, el tema está es con lo escolar. La realidad en Colombia es que hay celular. Puede que no haya conectividad a internet, aunque este gobierno... Ojalá hubiera llegado esta moda de las TIC para todo el país antes, pero llegaron un poquito tarde, pero han estado aumentando, porque uno de los retos de este gobierno es mejorar toda la conectividad, incluso de las familias de áreas aisladas y rurales, pero telefonía casi todos tienen. Entonces, mi recomendación es que trabajen mensajes de texto, mensajes de voz y seguimiento educativo a través de los medios del teléfono celular que existen en casi todo lado. O sea, habrá muy pocos sitios donde no entra, que puede ocurrir, pero una estrategia para la educación es esa. O sea, trabajar pequeñas tareas y si está en el ambiente rural, buscar una conectividad entre el plan educativo que se está viviendo en el colegio sobre el PI, sobre el contenido, digámoslo, gramatical o el contenido, no, perdón, el contenido gramatical, no, el contenido metodológico del área y el ambiente donde está el estudiante y mandarle tareas por medio de mensajes de texto o por mensajes de voz. Muy bien. Vemos que en el norte de Europa ya los colegios, a pesar de que han de alguna manera aplanado la curva, están reactivando sus actividades en estos países. ¿Cómo estima que esto vaya a ocurrir en nuestro país? Todo depende de la evolución. Digamos que en las manos nuestras, y en las manos me refiero en las manos reales, de que nos bañemos las manos, de que tengamos el tapabocas, de que cuando tomé como superficies que no hemos tocado, nos bañemos las manos otra vez antes de volverlas a tocar, de que mantengamos el aislamiento social, controlemos los niveles de mortalidad. Entonces, ¿qué va a pasar luego? No lo tenemos muy claro. Recuerden que esto es una experiencia nueva. Nadie se puede llamar experto. ¿Por qué? Porque esto lleva en el mundo 4 meses. Experto es el que tiene amplia experiencia en el manejo de algo, y es la primera vez en el siglo XXI y parte del XX que manejamos una pandemia de este tamaño con estas características. Entonces tenemos que mirar qué hacen los que van adelante nosotros. Ustedes verán que España ya los niños empiezan a salir la otra semana a espacios públicos. Una hora, bueno, en Bogotá, en Colombia va a ser un poco distinto y cada municipio lo va a reglamentar, pero ya tenemos claro que los menores tienen que salir, los menores y los jóvenes tienen que salir, tienen que tomar sol, pero evitando el contacto físico. Entonces, nosotros teníamos el reto en la universidad de decir, oiga, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? No los de clínica, que tienen todo un proceso asistencial de educación y trabajado, sino con los que están en pregrado, pero que están entrando a la parte clínica inicial. Lo que pensamos, y se los comparto, porque una reflexión en el Consejo de Facultad de la Universidad Javeriana es, busquemos que los grupos de práctica no pasen de las 10 personas, que se sabe que es el grupo crítico, y que usen los elementos de protección, que busquemos estar lo más alejados posibles. Claro, que se acerque al paciente el que lo tiene que atender o mirar. Y creo que en educación nos toca ir pensando, y hablemos en primaria y en secundaria, cómo hay colegios que están centrados en espacios muy amplios con pequeños grupos de estudiantes. Pero cómo enfrentamos esa nueva característica y cómo trabajamos para que los estudiantes puedan compartir juegos. Nosotros, cuando tuvimos la epidemia de H1N1, lo primero que nosotros en ese momento estaba en Atlanta, en el CDC,
y pudimos tener un contacto con ellos. Y por ejemplo, el reto, ¿por qué se cerraban las escuelas cuando había más de uno? Porque en todo el mundo, Estados Unidos, Colombia y en general pasaba que si un niño tenía una paleta o una colombina, se la prestaba todo el curso, sobre todo los pequeñitos, y pues la velocidad de transmisión de la enfermedad era gigante. Entonces nos toca ver cómo controlamos esos hábitos normales de los niños mientras aprenden para disminuir el riesgo, pero en los mayores se pueden manejar y mantenemos el distanciamiento social, pero la educación cuando se reactive va a ser en pequeños grupos con unas recomendaciones, al menos que tengamos la vacuna muy rápido y disponible para todo el mundo, pero ya es hora de ir pensando en eso. Yo le doy a la ministra de Educación antier, precisamente porque estuvimos trabajando en los grupos, cómo empezar a reactivar. Entonces, ya el sector, voy a darles un ejemplo que es distante, pero que es clave aprender de lo que otros hacen. El sector salud siguió funcionando, el sector de transporte siguió funcionando, el sector de alimentos siguió funcionando. La semana entrante entra el sector de construcción con unos protocolos por unas guías. Por eso es clave que el sector educativo, con sus autoridades y a través de sus gremios, empiece a pensar en el diseño de cuáles serían esos protocolos de seguridad que van a permitir volver a estudiar en ambientes presenciales o en ambientes colectivos y cuáles serían las normas para eso. O sea que también nos toca pensar en el entrenamiento que nos toca darle a los estudiantes en este momento de manera virtual para que cuando lleguen a la presencialidad corran los menores riesgos posibles. Claro que sí. Ya que usted lo plantea, una cosa importante es que se tenga una guía de cómo se usa adecuadamente un tapabocas y que haya un momento de la clase o del pensum en que el estudiante se coloca el tapabocas frente al profesor que ha sido orientado y sabe cómo se coloca para que lo coloque bien. Porque sí veo mucha gente usando el tapabocas inadecuadamente, por más de que hay recomendaciones en todo el mundo sobre esto, e incluso prácticas de lavado de manos como parte de la integración de las clases a esa preparación para lo que viene. ¿Usted cree que es posible el abrir los colegios de esta manera progresiva como se está empezando a dar en China y en el norte de Europa de una manera segura? La ventaja es que yo creo que nosotros de aquí a junio, o sea, este semestre no vamos a reabrirlos y vamos a ver qué pasó en los colegios de estos países. Claro, un colegio en Japón tiene una disciplina muy distinta y en los países nórdicos muy diferente. Ustedes saben que esas dos naciones se caracterizan por el profundo respeto por el profesor, por el profundo respeto por la educación, por una educación preescolar centrada en el mutuo cuidado, el autocuidado y el respeto por lo colectivo, por su país, por el entorno, por el ambiente. Y entonces son naciones que les quedan de pronto más fácil, pero nos toca estar pendientes de eso. ¿Y qué pasa con otras sociedades un poco más latinas como Italia y España, que también como van adelante nuestro, de pronto arrancan primero y se pueden parecer más a nosotros y tenemos que estar muy pendientes, pero de una manera muy responsable, porque pues al final toda sociedad lo que primero protege es a sus niños y a sus niñas. Hay algo que nos ha llamado la atención y es que le preguntamos a los niños muchas veces durante el día en las clases virtuales que cómo están comiendo y entonces los niños reportan que hamburguesa y que las cosas que la mamá les hace y las harinas, si uno los ve en la pantalla tomando todo el día Tang y Milo y bueno, todas estas cosas que los niños toman. Y pues de golpe no los estamos preparando adecuadamente en ese sentido de la nutrición para que puedan asumir el reto de ya enfrentarse al virus cuando progresivamente estemos volviendo. ¿Es necesario pensar en eso también? Claro, es fundamental. Es más, es que lo de la alimentación, y vuelvo al caso, lo de la alimentación es un tema de vida familiar. No se hace dieta, se cambian hábitos alimenticios en familia. Y es un tema de negociación y de aprendizaje. A veces mamás y papás pagan cirugía plástica en vez de comer menos harinas, más proteína y hacer ejercicio. Yo creo que también es más económico y es más sano para el que está creciendo y al que nos crece solamente la grasa, consumir menos grasas, menos azúcares. Y en un momento en que estamos haciendo menos actividad física como el de ahora, pues hay que disminuir el consumo de calorías, sobre todo estas calorías vacías, porque si yo lo que estoy comiendo es fruta fresca, la fruta fresca me entrega algunos minerales, vitaminas, fibra vegetal y todo, y claro, tiene azúcares, pero son esos azúcares naturales que nos van a ayudar a conservarnos más sanos. En cambio, las gaseosas, eso es algo que es un... Recuerden que por eso hemos tratado desde el sector salud de impulsar el impuesto a las bebidas azucaradas,
porque las bebidas azucaradas contribuyen con una cantidad de problemas de salud. Eso es un reto complejo para el país, pero es un bonito momento para recordar que debemos evitar las bebidas azucaradas en casa, consumir un balance donde se tenga proteína, frutas y verduras frescas. Mucha gente dice, es que a mis hijos no les gusta, pero yo quiero ver a los papás comiendo acelga, comiendo lechuga, comiendo tomate, comiendo frutas, porque casi todo esto en la alimentación es por aprendizaje. Y algo que usted me recuerda, que cuando yo hacía mucha consulta de familia, porque ahora pues dirijo el hospital, hago algo de consulta, pero hacía mucha consulta de medicina con familias, era el tema de no convertir el momento de la comida en un momento desagradable. El momento de la comida no es para pelear ni para obligar a nadie a comer. Si alguien no quiere comer, que se siente, nos acompañe y no coma, pero que estemos ahí compartiendo. Los niños no se dejan morir de hambre. Lo que pasa es que en el proceso de socialización, recuerden que los chiquitos salen de comer solo cuando les da hambre, a tener que comer con horario como los adultos que nos consideramos socialmente sanos hacemos, pero es un tema social. El tema natural es solo comer cuando uno tenga hambre. Claro, habrá personas que pueden tener trastornos neurológicos o alimentarios, pero eso, no quiero hablar de eso, que es la minoría, sino de la mayoría que no tenemos problemas alimentarios y que lo que tenemos es que regular esos momentos y convertir la comida en momentos agradables de compartir, de oír música, de hacer ese momento como momento de compartir en familia, pero que sea agradable, sin forzar a nadie a comer, sin obligar, y donde los adultos de pronto comemos más verduras que los niños, para darles ejemplo. Usted está hablando de una cantidad de aprendizajes, de una cantidad de enseñanzas que nos está dejando la pandemia. ¿Será que esto va a ser la oportunidad para construir una mejor sociedad a partir de estos aprendizajes? Espero que sí. ¿Y por qué digo espero que sí? Y voy a citar tres aprendizajes grandes. Porque tristemente la humanidad hizo la Primera Guerra Mundial, casi y terrible la cantidad de muertes, salimos a la segunda y pocas bolas paramos, y ahora armamos guerritas y vendemos armas en todo lado. Pero algo que esta pandemia nos está enseñando un poquito forzados, lo primero es a respetar el mundo. La gente dice, es que los chinos se comieron un murciélago y nos dio COVID, y acaso nosotros no nos comemos una cantidad de animales de monte, no sacamos mascotas exóticas de los micos titís que nos traemos de la selva, a veces las serpientes, algunas aves exóticas, esas también nos pueden traer enfermedad. Lo que tenemos que hacer es cada vez más respetuosos con la naturaleza. Esto es un mensaje que el mundo nos está mandando en el equilibrio ecológico, que tenemos que respetar la casa común. Y es el momento de reflexionar sobre eso. Respetemos los espacios naturales salvajes. No hagamos cosas que no son. Claro, habrá colonos en el monte que no tienen este nivel de educación, pero es que el tráfico de especies exóticas, el tráfico de comida exótica es del que más tiene recursos y está en la ciudad y arma la cadena para que le llegue. Entonces todos tenemos un deber, que es un aprendizaje que ojalá no se nos olvide, que es el respeto por la casa común, sobre todo por las especies que están en vida salvaje, por las especies naturales que están lejos, y ese respeto implica el no consumirlos, el no tenerlos como mascotas sin necesidad, el aprender que el mundo nos mandó un mensaje que tenemos que respetar esa comunidad. Segundo, entender que la salud es mucho más importante que otras cosas. Y aquí hay una cosa linda, es que si ustedes ven, la salud, la agricultura, la alimentación se han mantenido en todos los países del mundo y se han intensificado las líneas a definir nuestras prioridades en sentido de lo que es necesario para vivir sano, pero también para sentirnos en bienestar. ¿Cómo encerrados en una casa, 2, 3, 4, 5 personas o uno, tienen que prepararse para sentirse alegres, para vivir bien, para enfrentar ese reto que en este momento se llama coronavirus, pero que en otro momento pues, se puede llamar desempleo, se puede llamar otra enfermedad, un traumatismo, el tráfico horrible de las ciudades, todo eso que vivimos, pero es un aprendizaje de que en lo pequeño tenemos que aprender a ser grandes y a vivir con eso. Y un tercer aprendizaje es que las personas que tenemos cerca y con las que convivimos, tenemos que aprender a aprender de ellas, a querernos. Y algo que vi que preguntaban en el chat, que es a poner esas alertas, porque habrá momentos en que si vemos que uno de nosotros se está saliendo de casillas, alguien tiene que decir o sacar una paletica o algo que diga, tarjeta roja, vamos a dejar de hablar en este momento, vamos a tranquilizarnos, vamos a tomar aire y luego volvemos a hablar. Porque es normal que estando uno encerrado, viéndose todo el día, los momentos de tensión se generen y generen estrés y puedan generar encuentros que pueden pasar a situaciones agresivas. Entonces, cuando uno identifique que se está dando eso, alguien, y ojalá el más chiquito, el mediano o el grande, digan, ojo, tarjeta roja, vamos a respirar, ahorita volvemos a hablar,
Más bien separémonos cada uno a su cuarto y en 15 minutos nos encontramos, o el que primero se sienta más tranquilo, toca música o hace bulla o pita y nos volvemos a encontrar. Hay que entender que vamos a vivir como seres humanos todas esas tensiones y son naturales y no hay que negarlas o desconocerlas. Hay que aceptarlas, entenderlas y prevenir que pasen a mayores. Entonces, es otro aprendizaje importante el autocontrol. Y de paso, yo recuerdo que en el colegio que estudiaron mis hijos, primaria y secundaria, a los papás nos pedían el favor, pero era casi obligatorio en un colegio muy chiquito, de ir a dictar clase. Y uno salía encantado y queriendo a los profesores después de estar con el grupo de los alumnos de uno, de los hijos de uno más los compañeritos, enseñándoles cualquier tema del que uno manejara. Entonces creo que también vamos a aprender a respetar más a los educadores y a entendernos mejor con los educadores. Es otra cosa que tenemos que aprender y a ver el fundamento de la educación. Los países que se desarrollan gracias a disciplina, hábito y ahorro y educación. Y eso es algo que en el país tenemos que fortalecer muchísimo. Sin duda. Y me surge la siguiente pregunta, y es que ustedes, miembro del Comité Asesor del Gobierno Nacional para la Pandemia, y me pregunto, ¿cuáles son los criterios de evaluación para definir todas las políticas, las restricciones y el manejo de la pandemia como tal? Yo no soy miembro permanente de esos dos comités, de tanto el del Ministerio de Salud como Presidencia y el de Vicepresidencia. Soy invitado a algunas reuniones, participo, con la Secretaría de Salud nos reunimos, con el ministro hablamos casi que todas las semanas, y esto no es fácil. Uno no puede tomar decisiones con base en titulares de prensa y con base en los chismes de redes sociales. Esto es una, como es nuevo y nadie es experto de verdad, lo que hacemos es todos aprender de todo, de mirar cómo va el país y con esa base y cómo van los otros países tomar las mejores decisiones. Por eso ustedes ven que el aumentar la pandemia fue un resultado de los análisis que se hicieron de cómo iba y de cómo habíamos controlado. Recuerden una cosa, la pandemia no evita que a uno le dé COVID, evita que a mucha gente al tiempo le dé COVID para que evitar que se mueran personas por falta de atención. Porque al final algún día, ahora o en 6 meses o en 1 año o en 2, en este pico o en el siguiente, en algún momento vamos a entrar en contacto con el virus. Lo que pasa es que si como sociedad nos preparamos, disminuimos la frecuencia, si estamos más sanos, mejor alimentados, vamos a tolerar mejor la enfermedad. Y parte de esto es que vamos a aprender quiénes son los que tienen más riesgo y quiénes menos. Por eso ya sabemos que las personas mayores de 65 años, bueno, algunos arrancan 60, 65 y más, tenemos que cuidarlos más porque con ellos la mortalidad es mayor, así no tengan comorbilidades. Ya sabemos también que el sobrepeso, por ejemplo, la obesidad, es un factor de riesgo común en todos los grupos de edad. Entonces, ahí estamos aprendiendo y por eso lo que hacemos cuando se hacen esos análisis y los que hace el Ministerio y la Presidencia de la República, que me consta, y la Alcaldía de Bogotá al menos, voy a hablar de los que tengo cerca porque los otros los he oído, son análisis complejos con expertos y pensando siempre en tomar las mejores decisiones, porque no es fácil, porque no tenemos, estamos todos aprendiendo de esto y hay que ir midiendo entre resultados de salud, situaciones de salud mental también, y situaciones de economía, cómo manejamos las proyecciones para ir disminuyendo o flexibilizando el aislamiento. Doctor, ¿vamos por buen camino con estas medidas que se están tomando? Claro. Mire, los hospitales nos preparamos, suspendimos cirugías, hicimos una cantidad de cambios. Nosotros tenemos una expansión que hicimos con Compensar de 125 camas que no la hemos podido abrir porque no tenemos desbordados. Claro, no nos está entrando plata, pero ese es otro tema. Pero al país, ¿esto qué quiere decir? Si los hospitales no estamos atiborrados, no se nos van a morir personas por falta de atención. Como si les pasó a otros países, que les llegaba tanta gente que en algún momento tenían que decidir a cuál le usaban el recurso de respirador, que por muy desarrollado que sea, son recursos escasos. Entonces, en este momento vamos bien. Lo que se ha hecho, se ha visto. El resultado lo estamos viendo en las instituciones de salud con baja ocupación. Malo para nosotros, pero bueno para la vida, bueno para todos. Por eso estoy de acuerdo cuando dicen, vamos a ver, y de acuerdo a cómo se va comportando la enfermedad, decidimos si cerramos más o cerramos menos. Por eso, si todos mantenemos esos hábitos básicos de los que insistimos tanto, la posibilidad de que haya un cierre otra vez estricto va a ser menor.
pero si salimos a irnos a las discotecas, a hacer fiestas, nos las vamos a ir a amontonarnos, a darnos besitos, abracitos con los que no conocemos fuera del núcleo familiar cercano, si vamos a no lavarnos las manos, a no usar el tapabocas, pues nos va a encerrar otra vez, porque es la única manera de proteger la vida, que al fin de cuentas en Colombia es derecho fundamental y creo que a todos nos gusta estar vivos. Yo quisiera pedirle, doctor, usted que es papá de Gustavo y Andrea, que ya son adultos, abuelo de la gata que nos contaba ahorita, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar para proteger a nuestras familias? Lo primero es entender la situación y querernos mucho. Imagínense que lo más importante es querernos, y querernos a veces decir lo que nos molesta, lo que más nos gusta, disminuir las diferencias, porque si logramos querernos, si logramos convivir, y ojo, porque puede haber familias que estaban en puntos de rupturas, por ejemplo, de pareja, pero si no entendemos que esa pareja que puede estarse, podríamos divorciarnos en pandemia, por decirlo, pero lo hacemos chévere, elegante, con respeto, con ese respeto por nuestros hijos y por todo, vamos a salir del bien de lo más importante, que es la salud mental. No tuvimos mucho tiempo a hablar de salud mental, pero la salud mental es fundamental, porque el estar encerrado afecta a la salud mental. El no poder hacer lo que nos guste hacer, encontrarnos con nuestros pares, para los adolescentes no salir a las fiestas, a levantarse la novia, a vivir con los jóvenes, a hacer retos, eso es duro. Y ese duro hace que tengamos primero que aprender a entender todo eso en la familia, querernos mucho y cuidarnos. A comer bien, segundo, importantísimo lo que hablábamos. Tercero, a descansar, a crear esos hábitos y rutinas que nos mantengan alta la autoestima, a conectarnos porque hay distanciamiento social, pero estos medios virtuales nos permiten cantarle el cumpleaños a la abuela. Nosotros tenemos un grupo de amigos donde hacemos una cena los viernes, tenemos, bueno, ahora los sábados, preparamos todos, nos mandamos la receta tal y luego compartimos la cena y el vino y comentamos cómo nos va y la pasamos delicioso. O sea, hay que usar el medio virtual para compartir, pero para compartir afectividad, amistad, amor, trabajo, y prepararnos para que cuando salgamos, usar el tapabocas hasta que se diga tapabocas ahora en adelante solo para el que está enfermito de infección respiratoria, va a haber un momento que es el siguiente paso. Por ahora todos cuando salgamos, bañarnos las manos con frecuencia, mantener el aislamiento social lo más posible y seguir las indicaciones que nos vayan dando. Esas son las recomendaciones más importantes que les voy a dar, pero sobre todo pensar en que con COVID o sin COVID tenemos que ser felices. Incluso si a uno le toca llegar al 5% que se va a morir, prepararse para tener todo listo, para decir, oiga, qué rico que viví, lo que hice, compartí con ustedes mi vida de la manera más alegre, más rica, más sabrosa, más amorosa hasta el último momento. Bienvenido lo que me tocó llevar. Pero eso hay que prepararnos para vivir con dignidad y con alegría, e incluso también para morir dignamente. Doctor, qué buena reflexión esa. Y me hacían ahorita una pregunta acá por los diferentes chats que no hemos tenido en cuenta, y es el adulto mayor que también hace parte de estas familias donde están los abuelitos con los niños, con los papás, que están todos reunidos. ¿Cómo manejar los protocolos para los adultos mayores que sean efectivos para protegerlos? Conozco familias que están todos aislados en una zona rural y perfecto. Ahí pueden actuar niños con abuelos, con hijos, etcétera. Ahí sí el problema es que entonces cuando se den los servicios de que alguien de afuera va, tienen que mantener un protocolo tremendamente estricto. Uno de mis colegas, quiero ponerlo de ejemplo, toda su familia está fuera de Bogotá. Cuando él va y los visita, los saluda de lejos porque él sabe el riesgo que tiene. Entonces hay que mantener el protocolo, y eso que nosotros no hacemos. Realmente, si hay alguien más seguro para acercarse es un trabajador de salud. Usamos elementos, nos conocemos los síntomas, nos estamos haciendo exámenes. O sea, tenemos un seguimiento muy cuidadoso. Pero por más que tengamos eso, esas personas de familias completas que están viviendo no necesitan un protocolo adicional fuera de mantener ese aislamiento de ese grupo para prevenir que llegue el COVID. Si el abuelo está viviendo con una o dos personas que lo acompañan, o el papá o el anciano, y esas personas tienen que mantener el protocolo muy juicioso y pues mantener el aislamiento, y son, en ese caso, si uno debe ser cuidadoso en cualquier familia, mucho más cuidadoso en eso, pero no dejarlo solo. Si hay cumpleaños, hay que hacerle celebración virtual del cumpleaños. Afortunadamente, ahora el Día de la Madre, que están diciendo que lo van a correr, entiendo por qué hay que correrlo. Si es comercial, después haremos lo comercial, pero si es lo afectivo, el Día de la Madre, que muchas veces la abuela
recibe mucho afecto, o las mamás de nosotros, los mayores que ya son abuelas, hay que hacerles sentir el afecto, hay que utilizar, de verdad, yo creo que saldrán las empresas de flores a domicilio con flores muy sanas que podamos mandar, los desayunos que podamos mandar, o sea, todo esto que les haga alegres, que haga que a pesar de ese aislamiento están acompañados. Nosotros tenemos programas para tercera edad que están haciendo servicios domiciliarios, haciendo el cuidado en casa, teleconsulta para tercera edad, eso lo estamos haciendo muchos, pero lo está haciendo en especial algunas EPS, pero en general nuestros hospitales, los que tenemos especialización en geriatría, lo estamos fundamentando porque entendemos la persona mayor y porque esa persona mayor hay que cuidarla, pero el cuidarla no es matarla de aburrimiento. Doctor Castellanos, quiero agradecerle el darnos este espacio y sus orientaciones. A nombre de muchos colombianos, quiero darles las gracias por trabajar dedicadamente y decididamente por todos nosotros y hacer parte del cuerpo médico que está trabajando sin tregua por la vida de todos nuestros compatriotas. Realmente, muchas, muchas gracias. Con mucho gusto, un saludo especial para todos. Y como les dije a ustedes cuando preparamos esta sesión, si llegan preguntas y todo, me las pueden mandar. Y en la medida que me va quedando el tiempo, con mucho gusto se las voy respondiendo. Muchísimas gracias. Para cerrar, queremos invitarlos al siguiente conversatorio de Red Call, que lo tendremos el próximo jueves 30 de abril a las 7 de la noche, en donde contaremos con Marcelo Cataldo, él es el presidente de Tigo Colombia, con quien hablaremos sobre las estrategias de liderazgo en tiempos de crisis. A toda la sintonía en nuestros canales de YouTube, Facebook y demás, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación virtual desde diversas regiones del país. Muchísimas gracias.